sin luz no existe actividad humana. Posiblemente sea el material más vivo. Es un material recurrente de nuestra cultura. Bueno, es evidente que, como han dicho mucha gente muy valiosa, la arquitectura sin luz no existe, ¿no? Y hay muchas definiciones de la arquitectura que se basan en la luz. Pero posiblemente en nuestra cultura la luz es un material troncal. Quizá nuestra arquitectura haya buscado más penumbras acogedoras para protegernos de los excesos de luz. Y quizá eso también diferencie nuestra forma de entender el cobijo, la sensación de protección que da la arquitectura frente a otras arquitecturas más abiertas y que necesitan captar quizá la escasa luz que tienen, ¿no? Es un diafragma que permite regular las condiciones exteriores, no solamente de luz, sino de temperatura, de refugio. Que trasciende a una necesidad fisiológica y que genera posiblemente una de las cuestiones más difíciles de encontrar y de hallar en la arquitectura, que son las atmósferas, las ambientaciones. Ese trozo de aire que queda si tú recortaras las paredes, el suelo y el techo, ¿no? No tiene por qué ser ni mejor ni peor que otras, pero que la nuestra está ahí y es presente, pues qué duda cabe, por supuesto. Pero fíjate, si hay otras arquitecturas, ¿no?, que han tenido que abrirse, ¿no?, porque necesitaban, ¿no?, luz por las carencias propias de sus latitudes, ¿no?, pues nosotros yo creo que hemos tenido que ir aprendiendo a administrarla, a dosificarla. Y lo que he mamado aquí es formas misteriosas y mágicas de administrar la luz. Nuestra herencia es muy sensitiva. La forma o la fórmula que podemos tener para ofrecer cosas más allá de nuestras fronteras es ser tremendamente nuestros. Tuve que aprender, ¿no?, a entender la luz de mi cultura para poder aportar, ¿no?, luz a otras luces. Posiblemente el rasgo diferencial mayor que tiene nuestra arquitectura es precisamente la sensualidad, ¿no?, lo sensitiva que es. Cómo establece esos comparativos, ¿no?, de el matiz, de la sombra, de, diríamos, como de lo aparentemente no importante, ¿no? Habla más de la sombra que de la luz, ¿no? Y es una visión muy,
muy consustancial a la cultura oriental, ¿no? Y nosotros tenemos ese rasgo oriental. No tengo ningún interés teórico, diríamos, de generar teorías conceptuales o compositivas más allá que la de eso, ser un fiel traductor, ¿no? En términos de arquitectura, en espacio arquitectónico, de las demandas que otros, ¿no? Necesitan, ¿no? Estamos en un lugar, el Arbecín, ¿no? Donde no se concibe la vivienda sin el huerto, sin la huerta o sin el espacio exterior. Siempre va relacionado un espacio interior con su inmediato exterior o con sus vistas lejanas. La sombría del bosque de la Alhambra o la solana del Arbecín son dos caras de la misma moneda, que la naturaleza es lo principal y el complemento es la arquitectura. La luz perfecta es la luz verdadera. Recuerdo a una persona a quien tengo mucho cariño, que hicimos una casa hace tiempo, ¿no? Había una serie de árboles en ese solar, árboles centenarios incluso, ¿no? Los árboles habían llegado antes que las personas allí. Y antes de empezar la casa hicimos una constelación, ¿no? Un plano topográfico donde la constelación de los árboles estaban, y hicimos después la casa en torno a aquello. Un importante árbol que había ahí, un importante ejemplar, era un pino común, ¿no? Y yo no entendía muy bien de este matrimonio, ¿no? Cuando ella me decía, este pino es muy feo. Y yo decía, ¿feo? Yo no sé si es feo o bonito. Sé que es real, sé que está aquí. Yo le preguntaba a ella, que tiene dos niñas preciosas, ¿no? Cuando tú haces una fotografía de tus hijas, ¿quieres fotografiar a tus hijas o preferirías el bebé precioso que sale en el anuncio de la televisión de las papillas, ¿no? Yo creo que no existe una luz perfecta, sino que cada luz es perfecta por pertenecer a un lugar. Una imagen de la luz. Esas imágenes de la luz están más cerca de las penumbras acogedoras que de la luz poderosa. Está más en la fragilidad que en la fortaleza. Por eso la atmósfera de un lugar como este, como el Bañolo, pues es una luz para mí difícil de olvidar.